Nada, como os decía, lo que me gustaría compartir con vosotros esta tarde es una reflexión sobre la selección digital. Las características de los procesos de selección, de todo el proceso de selección en el contexto actual que nos ha tocado vivir, ¿no? En esta nueva normalidad que nos está tocando vivir y cómo afecta al sector de los recursos humanos y en concreto a los procesos de selección y a la selección digital. ¿Qué vamos a ver? Bueno, pues vamos a partir de un contexto, en el momento en el que nos encontramos, qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando y cómo eso nos condiciona. Vamos a repasar y hacer un checklist de cómo nos afectan los procesos de la organización, la tecnología y las competencias digitales a la hora de afrontar los procesos de selección digital. Y por último, dar una visión holística, integral de transformación digital, de cómo se integra la parte de selección digital en toda la estrategia de transformación digital de las organizaciones. ¿En qué momento nos encontramos? Bueno, pues momentos interesantes, dice aquí, ¿no? Es esa frase de es un gran momento para estar vivo. Llevamos unos meses bastante convulsos en los que de repente pues, hemos pasado de una normalidad normal a una normalidad un tanto diferente. De repente un virus que nadie tenía controlado, identificado, irrumpe en nuestras vidas y nos altera la rutina completamente. Nos obliga a confinarnos, a irnos a nuestras casas de una manera un tanto extrema, incluso para trabajar, en todos aquellos casos en los que se ha podido seguir trabajando desde casa, lo cual ha supuesto problemas en muchos casos, porque bueno, pues los recursos, las herramientas, el material con el que habitualmente trabajamos en las oficinas no siempre está disponible y accesible desde nuestros hogares, y eso ha supuesto una complejidad en todo esto. Y además, nos encontramos con organizaciones jerárquicas, y más que jerárquicas, diría yo, rígidas, que no están preparadas para reaccionar de una manera ágil ante los cambios imprevistos. Eso se une a la falta en muchos casos de datos, de analítica. No, las empresas no cuentan con información previa sobre la que hayan estado trabajando para poder tomar decisiones rápidas también, decisiones estratégicas ante el cambio. Y evidentemente eso tiene un impacto económico en las empresas. Y bueno, todo repercute, como dice mi compañero Juan Carlos, generando al final dolor en las empresas y en los trabajadores, ¿no? Por el impacto económico de todo tipo. ¿De qué nos hemos dado cuenta? Bueno, pues nos hemos dado cuenta de que no tenemos, en muchos casos, no tenemos protocolos, planes de contingencia, no tenemos previsto cómo resolver los problemas cuando surgen, ¿no? Nos hemos hartado de hablar en los últimos meses, años, diría yo, del entorno VUCA, ¿no? Hablamos de que todo es volátil, es incierto, todo cambia de manera muy rápida, pero de repente cuando eso sucede nos damos cuenta de que no estábamos preparados para afrontar esa volatilidad y esa incertidumbre. Hemos dado, como decía antes, un salto al teletrabajo, entre comillas, teletrabajo porque, bueno, es verdad que hemos trabajado a distancia, pero realmente no contamos con unos modelos organizativos de teletrabajo bien estructurados por, bueno, diferentes motivos que más adelante iremos comentando también. Necesitamos contar con recursos que sean accesibles y que estén disponibles desde nuestros hogares para poder teletrabajar verdaderamente. Y necesitamos contar con organizaciones ágiles. Horizontales, mejor que verticales, desde luego, pero sobre todo ágiles. Organizaciones que trabajen en red y en las cuales el cambio sea mucho más sencillo. Que desde el punto de vista tengamos datos, que hagamos análisis. En el ámbito de los recursos humanos, todo lo que es HR Analytics nos va a ayudar muchísimo a tomar decisiones. Y bueno, con este conjunto de cosas, integrándolas, vamos a conseguir verdaderamente una transformación digital, ¿no?
Pero yo me quedo con la parte positiva, porque parece que después de lo que he contado, bueno, pues es todo un desastre, ha sucedido aquí una hecatombe y no estábamos preparados, hemos identificado muchas carencias y muchos problemas, lo cual es cierto, pero yo me quedo con la parte positiva que creo que hace cierta la frase de que de toda oportunidad, perdón, de toda crisis podemos tener siempre una oportunidad, ¿no? Yo estoy convencida de ello. No solamente a nivel general en la sociedad, en las organizaciones, sino en este caso, que es lo que a mí más me afecta, en las áreas de recursos humanos, y tenemos una gran oportunidad para los departamentos de gestión de personas. Bueno, ya estamos viendo cómo sacar algunos profesionales, algunos trabajadores y algunas organizaciones están sacando cosas positivas de lo que está sucediendo con el virus. No, aquí no vamos a entrar en cuestiones éticas de si esto es correcto o no es correcto, simplemente es una realidad, esto está pasando. Hay personas que por el mero hecho de haber pasado ya la enfermedad y tener un certificado médico que te dice, pues he superado la enfermedad y tengo anticuerpos, lo están ofreciendo como un valor añadido para ser más empleables que otros profesionales, bueno, que ante la incertidumbre, pues evidentemente de que genera el riesgo, es más difícil tomar decisiones en ese sentido. Insisto en que para los departamentos de recursos humanos y de selección, esto es una gran oportunidad, porque tenemos la ocasión de mejorar, de optimizar la incorporación de talento a nuestras empresas. La selección digital es lo que nos va a permitir mejorar mucho con respecto a la situación que teníamos antes. Es cierto que ya hay empresas, hay muchas empresas, que venían utilizando los medios digitales en sus procesos de selección. Ahora veremos algunas cifras, pero este detonante ha sido un poco lo que nos ha abierto los ojos para darnos cuenta de que la selección digital nos ofrece posibilidades en el sentido de que se amplía muchísimo nuestro alcance. No tenemos barreras de ningún tipo para llegar a los potenciales candidatos en cualquier lugar. Geográficamente podemos conectarnos con candidatos en cualquier sitio. Podemos conseguir procesos de selección mucho más inclusivos, donde bueno, pues barreras físicas que de cara a ciertos profesionales que puedan tener algún tipo de discapacidad física y que limita muchas veces los procesos de selección, incluso la posibilidad de incorporarse físicamente a un puesto de trabajo, se van a superar, se están superando gracias a la digitalización en este sentido. Y vamos a tener la posibilidad de utilizar herramientas y sistemas de evaluación que van a mejorar. Bueno, pues seguramente si en otros procesos de selección se hubiesen utilizado este tipo de herramientas digitales, se hubiesen obtenido mejores resultados, ¿no? Esto es lo que tenemos que entender bueno, pues a generalizar el uso de los canales digitales y de las herramientas digitales en nuestros procesos de selección. ¿Cómo están los departamentos de recursos humanos en este sentido? Bueno, pues hay unas cuantas empresas que ya, como decía anteriormente, estaban preparadas para esto. Las cifras hablan de que aproximadamente un 40% de los procesos de selección hasta la fecha, bueno, mejor dicho, hasta antes de que empezase toda la crisis del COVID-19, ya utilizaban medios digitales para llevar a cabo los procesos de selección. Y hay otras que, bueno, con todo lo que está pasando, se han dado cuenta de que es el momento de acelerar y de empezar con ese cambio, ¿no? De hecho, otra cifra que tenemos es que se ha incrementado un 150% el uso de las herramientas digitales durante la pandemia para llevar a cabo los procesos de selección. Queda por ver si cuando todo esto más o menos finalice o realmente se vuelva a esa normalidad, vamos a retroceder o estas empresas, espero que así sea, bueno, pues se mantengan y sigan avanzando en este sentido. Pero nos encontramos también con un porcentaje de empresas que, bueno, pues que todavía no lo tiene muy claro esto de la transformación digital para los departamentos de recursos humanos y para la selección. Sí lo ven a lo mejor en otras áreas, como pueden ser la de el marketing o las relaciones con los clientes, pero
no ven la digitalización para sus áreas de recursos humanos ni para sus procesos de selección. De hecho, yo me he encontrado con algunas empresas que han parado radicalmente la selección porque, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, si no podemos recibir al candidato en la oficina y no podemos entrevistarle, ¿cómo lo vamos a hacer? Todavía hay muchas organizaciones que no tienen claro cómo dar ese paso. Es importante, para poder conseguir esa digitalización en los procesos de selección, que tengamos claro primero el aspecto tecnológico. Es evidente que sin tecnología no hay transformación digital, pero no quiere decir que la transformación digital vaya a ser única y exclusivamente la tecnología. No, es necesaria, pero no es lo único que vamos a necesitar. Aún así, como punto de partida, tenemos que analizar, en primer lugar, cuál es la tecnología que a mí me interesa utilizar para llevar a cabo mis procesos de selección digital. Hasta ahora, bueno, pues muchas empresas lo que han hecho es, vamos a utilizar herramientas genéricas, herramientas que yo vengo utilizando en otras áreas de mi empresa, para otro tipo de procesos, para otros departamentos que me han dado buen resultado. Bueno, pues voy a hacer una adaptación y me las voy a llevar a una funcionalidad de recursos humanos, de selección en este caso, ¿no? Vamos a utilizar en las distintas fases que podemos identificar dentro del proceso de selección, para cada una de ellas una herramienta diferente. Bueno, pues si estoy trabajando con mi equipo diseñando el perfil que necesitamos, las condiciones que vamos a ofrecer, creando la oferta, pues seguramente vamos a trabajar sobre algún documento colaborativo en el que todos podamos aportar. Vamos a dinamizar nuestra oferta a través de nuestra página web, redes sociales y principalmente, como no, LinkedIn, que es la red social profesional por excelencia. Lo mismo pasa con la gestión de candidatos. Pues voy a trabajar con carpetas compartidas, haciendo comentarios sobre los currículums de los candidatos seleccionados, trabajando con el correo electrónico y, por supuesto, bueno, pues utilizaremos herramientas de videoconferencia como pueda ser Skype o muchas otras que han surgido ahora, ¿no?, en estos meses, y otras que ya venían existiendo de antes. Pero, afortunadamente, cada vez son más las herramientas tecnológicas específicas para recursos humanos y específicas para selección. Algunas de ellas abarcan todos los ámbitos de mi proceso y otras son específicas para ciertas fases, ¿no? Bueno, pues por poner algunos ejemplos, hay muchísimas más en el mercado y con poco que hagáis una mínima búsqueda en Google vais a encontrar muchísimas soluciones. Algunas soluciones más tipo ATS que te sirven tanto para la parte de dinamización como para la gestión de candidatos y su posterior incorporación. Otras específicas para realizar las entrevistas, que nos permiten incluso hasta grabar esa entrevista con el candidato. Y otras, pues igualmente, que también nos sirven en la fase de gestión. Pero bueno, como os digo, estas son tres herramientas que he puesto un poco por ver tres casos diferentes, pero podemos encontrar muchísimas más en el mercado. Lo importante es que sepamos elegir bien cuál es la que a nosotros nos interesa. Y para ello, lo más importante siempre es tener claro la necesidad, cuáles son nuestras necesidades a la hora de afrontar un proceso de selección. No todas las empresas manejan el mismo volumen de procesos ni de candidatos dentro de cada proceso. No todas las empresas seleccionan el mismo tipo de perfiles. Necesitan las mismas funcionalidades en una herramienta para poder elegir a los candidatos idóneos. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Es importante también, enlazando con esto, ver qué funcionalidades nos ofrece una herramienta, qué posibilidades tengo. ¿Puedo hacerle una prueba técnica a mi candidato? ¿Puedo entrevistarle? ¿Me va a servir para hacer una categorización de los perfiles, hacer valoraciones, comentarios y a su vez luego compartir estos comentarios con otros compañeros del departamento? Esto es otro aspecto muy, muy, muy importante a tener en cuenta. ¿Cómo queremos hacer la selección? ¿De manera síncrona o de manera asíncrona? ¿O incluso queremos combinar sincronía y asincronía en el mismo proceso de selección, pero en diferentes fases? Porque eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Y, por supuesto, cómo no, no puedo dejar de mencionarlo, porque si no, mis compañeras del área legal no me lo perdonarían, es importante que sea una herramienta tecnológica que cumpla con la normativa en materia de protección de datos, que tenga en cuenta todo lo relacionado con privacidad,
y demás aspectos, ¿no? De protección de datos, porque bueno, pues si estamos almacenando datos personales de los candidatos, ¿qué pasa con esos datos? ¿Cómo se tratan? Si grabamos incluso una entrevista, la imagen, bueno, esos aspectos que son importantes y que también tenemos que tenerlos muy, muy en cuenta a la hora de elegir la herramienta en cuestión. Aparte de la tecnología, que ya hemos visto que es imprescindible, pero no es lo único, fundamental va a ser el cambio cultural. Tenemos que revisar primero y redefinir después nuestros procesos, todo lo que tengamos procedimentado sobre cómo llevamos a cabo nuestros procesos de selección, porque lo primero de todo va a ser un cambio de hábitos. Ya seguramente prácticamente nada volverá a ser tal cual era antes y hay que mentalizarse a que necesitamos llevar a cabo un cambio de hábitos. Al final las personas somos las que hacemos las organizaciones y si nuestra mentalidad a título individual y nuestros hábitos personales en el desempeño profesional, pero personales, no cambian, va a ser complicado que la organización se transforme y cambie también. Como os decía, fundamental que revisemos nuestros procesos en el sentido de, bueno, hasta ahora cómo estábamos haciendo los procesos de selección y cómo tenemos que empezar a hacerlos a partir de ahora. Tengo que tener muy clara toda la trazabilidad del proceso a través de canales digitales, qué papel desempeña cada herramienta o si solamente tengo una en cada fase, como veíamos en el caso anterior. Y es muy importante que en todo momento haya una comunicación muy fluida entre los miembros del equipo. Y no ya solo entre los miembros del equipo, sino que es fundamental una comunicación fluida con los propios candidatos que participan en el proceso de selección. Es importante que les hagamos partícipes de unas instrucciones claras, de bueno, que sepan con anterioridad cómo va a ser el proceso, qué tecnologías vamos a utilizar para que puedan prepararse para ello. Y es importante también en aquellos casos en los que nos decidamos por utilizar herramientas asíncronas, que preparemos bien las entrevistas para salvar la falta de interacción. Ya estamos haciendo a lo mejor una entrevista grabada con un candidato, no estamos en ese momento en directo con él y no tenemos la oportunidad de, si se nos olvida que nos cuente algo, preguntárselo. Entonces, todos esos aspectos los tenemos que tener previstos con anterioridad para diseñar muy bien la entrevista que le vayamos a hacer al candidato. Y me reitero nuevamente en los aspectos legales. Tenemos que ver, bueno, pues cómo encaja todo este cambio en el área de selección dentro de todo el sistema de compliance que tengamos en nuestra organización. Tiene que haber ahí un buen encaje. Las organizaciones rígidas van a estar, como veíamos antes, más bien diríamos que les va a costar más cambiar. Una organización muy jerárquica o muy vertical, muy, muy rígida, que tiene unos procedimientos muy burocratizados, que tienes que pasar por muchas fases para poder tomar una decisión, bueno, pues evidentemente todos los cambios que vayan a querer llevar a cabo van a llevar mucho más tiempo. Lo ideal es que los modelos organizativos se flexibilicen y vayamos más hacia modelos redárquicos de organización que permitan también una distribución en la toma de decisiones y en la responsabilidad compartida, ¿no? dentro de las empresas. Y por último, pero no por ello menos importante, sobre todo porque a mí es la parte que más me gusta y que me parece más interesante, está el tema de las competencias. Está muy bien que tengamos la última tecnología, es imprescindible que hayamos definido claramente los protocolos y los procesos, pero si las personas que están detrás de todo ello no saben manejarse en este contexto, no nos va a servir de nada todo lo demás. Las competencias digitales son básicas e imprescindibles. Supongo que quien más o quien menos se sentirá identificado con estas viñetas, ¿no? Es muy importante que los profesionales de los departamentos de recursos humanos estén al día en competencias digitales. Es un reto importante porque además van a ser los que lideren esa formación en competencias digitales dentro de sus organizaciones
con el resto de profesionales que forman parte de ellas. Competencias digitales que no solo técnicas, que muchas veces confundimos digital con técnico. Y digo lo mismo que decía antes, que transformación digital no es solo tecnología. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Competencias digitales no son solo competencias técnicas. De hecho, yo, y seguro que algunos de vosotros también, os habréis encontrado con profesionales muy técnicos y muy especializados en programación o en otros ámbitos que controlan muchísimo de lo suyo, pero que a la hora de manejarse, por ejemplo, en entornos colaborativos, se pierden porque, bueno, pues no tienen otro tipo de competencias digitales. El perfil profesional en T, yo creo que a día de hoy es la fotografía de cómo debe de ser nuestro perfil. Por supuesto, siempre se va a seguir sosteniendo sobre un eje vertical básico de conocimientos disciplinares en nuestras áreas de especialización. Eso siempre va a estar ahí. Pero cuenta con un aspecto transversal en lo que respecta a las competencias digitales que, bueno, son imprescindibles. Competencias digitales tanto genéricas que nos van a ayudar a, bueno, a desempeñarnos en la organización, a relacionarnos en nuestro contexto profesional, pero también competencias digitales disciplinares o específicas, por así decirlo, ¿no? Las que más falta nos van a hacer para desempeñar nuestro perfil en concreto. Y en este sentido, bueno, pues evidentemente los profesionales de los departamentos de gestión del talento necesitarán unas competencias digitales específicas para manejarse con las herramientas que finalmente se elijan para llevar a cabo los procesos de selección, pero también competencias digitales no técnicas para desempeñarse en este contexto que nos ha tocado, ¿no? En esta era digital. Pues competencias como, por ejemplo, el pensamiento creativo o la competición, todo lo que tiene que ver con el trabajo colaborativo, que son competencias imprescindibles en el contexto actual. Todos estos elementos que hemos visto hasta ahora, la tecnología por un lado, las competencias por otro, son fundamentales y de su confluencia es de donde vamos a obtener, o mejor dicho, cómo vamos a conseguir y potenciar nuestras capacidades digitales. Ya hemos visto, no me cansaré de decirlo, que solo con tecnología no nos vamos a transformar digitalmente. Evidentemente, solo con las competencias tampoco, porque vamos a necesitar unas herramientas, pero de la confluencia de ambos aspectos, de esa perspectiva técnica por un lado y de la perspectiva del talento de las personas, es cómo vamos a conseguir alcanzar nuestra capacidad digital, aquello que queremos llegar a ser capaces de hacer gracias a la tecnología y al resto de elementos que hemos comentado. Pero para ello es importante que tengamos definidos unos objetivos estratégicos previamente y ahí entra en juego totalmente la perspectiva de negocio. Aquí hablo tanto a nivel general en la organización como a nivel de departamentos. Evidentemente, los objetivos estratégicos de las diferentes áreas tienen que estar alineados con los objetivos estratégicos de la organización, ¿no? Porque, bueno, pues tengo que prever un contexto holístico, como decíamos antes, donde todo tiene que estar conjugado y enfocado a nuestro área de negocio en este caso. Y por último, y como no podía ser de otra manera, bueno, pues el aspecto legal, ¿no? De perspectiva normativa, cumplimiento de nuestro sistema normativo, de bueno, estar bien en todos los ámbitos que tienen que ver con la legalidad que aplica a mi negocio y a todas las actividades que llevo a cabo dentro de mi negocio. En definitiva, pues, ¿con qué me gustaría que nos quedásemos después de estos 30 minutos de charla? Pues, en primer lugar, no hace falta decir que es un momento de cambio, lo sabemos todos, pero sí quedémonos con que es un momento de oportunidades. Saquemos esas oportunidades de las crisis y aprovechemos. Antes se me ha olvidado mencionarlo, pero la experiencia digital desde los departamentos de recursos humanos hacia los empleados no solamente nos permite optimizar el proceso de captación y de incorporación de talento a nuestras organizaciones, sino que nos da además la oportunidad de mejorar nuestra estrategia de employer branding
una empresa que va a poder utilizar sus los canales digitales, las redes sociales y otras herramientas a la hora de trasladar la imagen de la compañía a los potenciales candidatos, va a tener muchas más posibilidades de captar candidatos que valoren este tipo de aspectos, ¿no? Es una organización que cuida a sus trabajadores, que los forma, que está al día en tecnología, que se mantiene actualizada. Es importante también en ese sentido aprovechar la oportunidad. Que es muy importante que sepamos cuáles son los fenómenos digitales que están por ahí fuera, cambiando constantemente también, apareciendo nuevos. Cuando crees que ya lo tienes todo controlado, de repente te hablan de algo nuevo y dices, bueno, pues eso es fundamental, que sepamos cuáles son esos fenómenos y sobre todo cómo nos impactan a nosotros, cómo le impactan a nuestra organización y a nuestros departamentos de recursos humanos y cuáles son los que más me interesa incorporar a mi organización. Analizarnos, mirar un poco hacia adentro y ver en qué punto nos encontramos dentro de toda esta locura y saber cuál es el punto de partida desde el cual vamos a seguir avanzando. Y por último, si todavía no lo teníamos del todo claro, yo creo que esto ya ha sido definitivo, sabemos que ya tenemos que estar transformándonos digitalmente. No es que pueda empezar la transformación digital ahora, sino que debe de empezar. Si todo esto que está pasando sirve para darnos cuenta de que hay que ponerse las pilas y acelerar, pues al final también sacaremos algo positivo y podremos avanzar en ese sentido. Y cómo integrar nuestra transformación digital de manera conjuntada. Fundamental también, lo veíamos en esta última diapositiva que os contaba anteriormente, ¿no? Es importante que la estrategia de transformación digital sea global, que toda la organización esté implicada en ella y que se defina claramente la estrategia y se vayan tomando las acciones y los pasos necesarios para implementarla correctamente en la organización. Y bueno, hasta aquí de mi intervención. Se os dejo aquí mis datos de contacto por si en algún momento pues queréis, porque no tengáis tiempo hoy, profundizar en algunos de estos aspectos que hemos comentado. Podéis contactarme tanto por correo electrónico como a través de mi perfil de LinkedIn, que yo estoy abierta y encantada siempre de aceptar todas las invitaciones que recibo. Con lo cual, pues a partir de aquí, encantada de estar en contacto con vosotros. Y bueno, Juan Carlos, no sé si he cumplido con el tiempo, me he pasado, me he quedado corta, me he acelerado. Ay, no te oigo nada, Juan Carlos. A ver. Si ahora me oyes, Ana. Ahora, perfecto. Ahora la tecnología cada vez es más perfecta, pero a veces tiene. Pues mira, lo has clavado, parecía que tenías un cronómetro y ibas mirándolo porque has clavado el tiempo Pues nada, yo cuando me he dado tiempo, me he dado cuenta que al compartir pantalla dejaba de ver el reloj, he dicho, bueno, ya verás, ahora no voy a controlar el tiempo, pero bueno. No, y además no te lo he puesto porque he visto, además que lo tiene tan claro y lo tiene, y parece que lo ha medido y lo ha ensayado. Oye, pues, me ha parecido interesantísimo, además. El poder contar con una responsable y una experta como tú en el campo de los recursos humanos, que a mí me parece una pieza básica hoy en día en la transformación digital de cualquier empresa. Pero en lo que vienen las preguntas, estamos con la timidez latina, que a mucha gente le cuesta hacer las preguntas todavía porque asistentes hay. Igual lo he dejado todo tan claro que no. No, la exposición ha sido brillante, desde luego. La exposición ha sido brillante. Bueno. Pero a mí me surgen dudas que muchas veces me he planteado o que veo por la experiencia. Dice que ahora los responsables, en este caso la responsable de recursos humanos, la experta como tú, ya no solo tiene que saber de derecho laboral o de cómo hacer un contrato a un nuevo trabajador, sino que cada vez tenéis que ser más expertas y más conocedoras del mundo digital, ¿no? Y de las herramientas y de las competencias que van a tener y de
por no decir de la propia normativa legal, que cada vez es más enorme, sobre todo aquí en España. Sí, no, totalmente. O sea, el problema que yo veo es que hay muchas empresas con una visión muy reduccionista que todavía siguen pensando que un responsable de recursos humanos se tiene que limitar eso, ¿no? A preparar un contrato, a hacer una nómina y de vez en cuando a preguntarle a los trabajadores qué tal están, cuando deberíamos de haber superado todo eso hace bastante tiempo y estar, sinceramente, yo creo que los departamentos de recursos humanos, las áreas de talento, deberían de ser los que liderasen los procesos de transformación digital, porque son los que lideran a las personas en la organización. Deben de reclamar su papel protagonista como, bueno, pues como áreas que están gestionando el talento y gestionando las personas. Y al final hemos visto que si nosotros como trabajadores a nivel individual no nos transformamos, no cambiamos nuestros hábitos, nuestra mentalidad, difícilmente la organización lo va a cambiar. De hecho, sabes que la tendencia desde hace unos años, y espero que se implante porque es lo lógico, dentro de las empresas, sobre todo el sector privado, es en los órganos de toma de decisión ir incorporando precisamente a aquellos departamentos, a las responsables o responsables que lideran la empresa en otro sentido, es decir, a recursos humanos, a los CEOs, que son los que conocen la tecnología realmente de la empresa, porque yo he tenido la experiencia de muchas veces se toman decisiones y en la política no te quiero decir nada. No hablo de política, hablo en general de todo. Se toman ideas brillantes sin contar con los CEOs, por ejemplo, que luego viene y le dice, pero ¿cómo vamos a hacer esto si no tenemos banda ancha, que no nos llega a tal sitio? ¿Cómo vas a dar este servicio? Y en el tema de las empresas, el no contar con la responsable, en este caso, en tu caso, de recursos humanos, me parece un error estratégico enorme, porque sois vosotras quienes sabéis quiénes, qué perfiles se necesitan y cómo actualizarlos. Efectivamente, y qué características, ¿no? ¿Qué competencias necesitamos que tengan esos profesionales que se van a incorporar a la organización? Yo la verdad es que me considero bastante afortunada porque las organizaciones por las que he pasado hasta la fecha han sido siempre y actualmente son empresas que se han preocupado por tener en cuenta el aspecto de la gestión de las personas. Y recursos humanos siempre ha formado parte, ¿no?, de la dirección, pero por desgracia es así. Y no solamente de los departamentos de recursos humanos, es que no se tiene en cuenta esa visión integral que decimos a la hora de gobernar nuestro proceso de transformación digital, ¿no? Necesitamos contar con todas las áreas de la y además, me ha gustado mucho un comentario que tú has hecho, Ana, cuando has nombrado a que precisamente en recursos humanos sabéis cómo poner o cómo utilizar o el valor de la tecnología para la transformación digital y para la inclusión laboral de muchas personas con discapacidad o capacidades diferentes, como se les quiera llamar, porque cada dos años cambia el nombre. Te lo digo porque yo es que tú no me ves, pero yo soy usuario de silla de ruedas desde hace 40 años, siempre he trabajado en el sector privado, fuera del ámbito asociativo. Soy una especie rara en la administración y en el sector privado siempre. Y creo realmente que las tecnologías pueden ser el verdadero elemento inclusivo y generador de igualdad en la sociedad, en todos los ámbitos. Y vosotras como experto, tú Ana, me ha encantado oírtelo nombrar, porque cuando lo has dicho es porque eres consciente del poder que tiene la tecnología y lo que pueden aportar para que sepas que, por ejemplo, yo cuando comento una anécdota, yo tengo amigos ciegos, que no ven nada, son programadores. Eso quiere decir que hoy no hay en día prácticamente ningún ámbito laboral que se pueda escapar con la tecnología adecuada. Es total. Mira, un ejemplo que además he vivido recientemente en un proceso de selección, ¿no?, con un cliente. En este caso, el cliente totalmente preparado a sus oficinas para poder tener trabajadores pues con movilidad reducida o sin problema. Ellos con las zonas anchas, amplias, con elevador, con todo, ¿no? Y la persona en cuestión, un candidato en un proceso de selección, totalmente bueno, pues interesado por incorporarse a la empresa. Pero bueno, pues en este caso era una oficina que es un centro de trabajo ubicado en un polígono.
para llegar a ese polígono desde la estación de cercanías más cercana, valga la redundancia, no había forma de hacerlo, o sea, ni autobús, ni nada. O sea, la persona tardaba, evidentemente, pues, más de una hora si hubiese intentado desplazarse con su silla de ruedas, ¿no?, hasta las instalaciones del cliente. Bueno, pues por un lado está la mentalización de las organizaciones, de las empresas, para que prepararse para la posibilidad de que toda su relación con el trabajador sea a distancia, desde el principio, desde el proceso de selección hasta que finaliza su relación laboral, vamos a encontrarnos, y ya se están dando casos de relaciones 100% a distancia. Hago el proceso de selección por vías digitales, teletrabajo y ya está, ¿no? Y luego también, bueno, pues ahí la administración también tiene una responsabilidad muy grande a la hora de, bueno, pues adaptarse. Y ahí nos metemos ya en otro terreno, ¿no? Como decías antes, no me voy a meter mucho por ahí, pero también es un aspecto que es importante que tengamos en cuenta. Pero bueno, no hay, yo creo que, yo podría decir, no me atrevo a decir que el 100%, pero un alto porcentaje de los problemas, entre comillas, que se derivan de que tengamos un candidato o un trabajador con una discapacidad, sea la que sea, o una capacidad diferente, sea la que sea, ya se pueden salvar con la tecnología. Una pregunta totalmente tecnológica o futurista, ya no, pero ¿tú crees que la inteligencia artificial se va a incorporar a vuestros departamentos de selección de personal, Ana? Totalmente, ya se está utilizando también, ¿eh? Sí que es verdad que ahí hablamos ya de organizaciones muy vanguardistas en lo digital, muy avanzadas, pero por ahí vamos a ir todos al final sí o sí. O sea, hace años, por ejemplo, pero te estoy hablando a lo mejor de 2 o 3 años, era impensable casi, 3, 4, hablar de fenómenos como la gamificación aplicados a selección, y ahora ya es de lo más normal encontrártelo. Bueno, pues yo espero que de aquí a un par de años, cuando volvamos a encontrarnos y a hablar de esto, ya veamos la inteligencia artificial como algo totalmente normal en los departamentos de recursos humanos y en los procesos de selección, ¿no?, que va metiendo en la cabeza poco a poco. Y Ana, me hago otra pregunta, me hago muchas preguntas y estaría toda la tarde hablando, pero... nos quedan pocos minutos, pero quiero hacerte estas dos preguntas. ¿Tú crees que son conscientes los responsables? Sobre todo me refiero a nivel de pymes, más que de gran empresa, porque es el otro mundo, de que los propios trabajadores necesitan estar en una formación y en un reciclaje formativo constante para ser competitivos verdaderamente. A ver, yo creo que conscientes son. Lo que pasa que es verdad que, bueno, cada empresa luego tiene su casuística, ¿no? En el caso de las pymes o de las micropymes, que ya sabemos que en el tejido empresarial español es la gran mayoría, pues es verdad que cada una tiene una problemática diferente. Yo quiero pensar, por lo menos, que conscientes son, pero a veces no sé, lo que no se está seguro, lo que no se tiene claro del todo es qué necesidades formativas se tienen. Son conscientes de que hay necesidades formativas, pero no se toman la molestia de analizar qué necesidades formativas en concreto, ¿no? Yo creo que siempre se ha visto como que toda inversión en recursos humanos es un gasto y no una inversión. Y al final el trabajador es el activo más valioso y más importante de una empresa. Si no inviertes en este activo, ¿en cuál lo vas a hacer, ¿no? Y ahí es importante que las organizaciones se paren un poco a, pues eso, analizar las necesidades formativas que tienen los trabajadores, analizando el contexto, pero anticipándose, ¿no? Hay que ser ahí un poco vidente también, como tú decías antes, y anticiparnos a lo que viene. Tenemos que tener un pensamiento estratégico que nos anticipe a lo que va a venir, qué fenómenos tecnológicos, qué fenómenos digitales más nos van a impactar, para ir preparándonos formativamente en ello. Pues desde luego yo tengo clarísimo, con lo que ha comenzado esta pequeña charla entre tú y yo, de que sois un elemento imprescindible dentro del mundo. Y de hecho, desde uno de los esenciales, cada vez lo tengo clarísimo, ¿no? Porque ahora el jefe tiene que dedicarse a vender, los comerciales a comer, pero quien tiene que captar el talento para la empresa
Desde luego, tenéis que ser vosotros, en este caso tú, para las empresas para las que trabajes. Pues yo creo que has dejado una excelente impresión, Ana, y de hecho los mensajes ahí los tienes Bueno, eso y, espero. y hemos aprendido y te hemos conocido. Entonces, pues muchísimas, muchísimas gracias a este primer congreso virtual de OpenExpo, que ha sido Encantada, encantada de una haber. verdad.